Bueno, señores, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a partir de este momento a través de mi canal de YouTube. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del país o la región en que usted se encuentre en este momento. Vamos a ver qué le deparan las cartas del tarot a las amigas y a los amigos del signo de Acuario. Vamos a ver esa conexión que tienen las cartas con tus ancestros, con tu mundo espiritual. Vamos a ver cuál es esa energía, esa fuerza con la cual las cartas del tarot se conectan con las amigas y sobre todo con los amigos del signo de Acuario. Acuariana y acuariano, si tú tienes alguna duda, si usted tiene alguna observación, si usted quiere saber algo acerca, no sé, quiere saber algo acerca de tu pareja, quiere saber algo a nivel del laboral, o quiere saber algo a nivel espiritual, o quieres tener una charla para encontrar un resultado acerca de un problema o una situación que estás teniendo, yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te comuniques conmigo para una consulta personalizada, y para ello simplemente escríbeme en mi canal de YouTube Nelson Ramírez H. o escríbeme por mi WhatsApp, que sería mucho más factible, mi WhatsApp más 1-917-982-6361. Mi número de contacto, mi número de WhatsApp más 1-917-982-6361. Vamos a comenzar desde ya con las cartas del tarot. Acuario, tu primera carta. La carta del Rey de Oro. La carta del Rey de Oro dice: prepárate porque hoy vas a tener una reunión de suma importancia. Hoy te vas a reunir con una persona con la cual usted quiere comenzar un proyecto. Cuando yo veo la carta del Rey de Oro, veo a una persona de poder. Entonces, yo siento que usted en cualquier momento se va a reunir o con un fiscal, o con un juez, o con un médico, o con una persona de dinero, para montar algún negocio, para montar algún proyecto o para solucionar algún tipo de situación que tienes pendiente. Veo en este momento, visualizo una bata de médico. Veo que te quieres hacer unos análisis médicos. Veo que necesitas hacerte un examen de suma importancia, un encefalograma, algo totalmente importante. Es un examen de valor y vas a buscar la ayuda, o te vas a encontrar un médico, vas a buscar la manera de hacerte este examen, o una mamografía, o te vas a ver la próstata, o vas a revisar algo en la sangre, pero veo que tienes que visitar al médico. Rey de Oro es una carta donde dice que tú vas a iniciar conversaciones para montar un proyecto, para montar un negocio. Muy importante. Tenemos la carta de las estrellas, donde nacen los sueños, donde se enfoca la esperanza. Acuariana y acuariano, estás en una etapa en tu vida donde quieres realizar y alcanzar algunos sueños que son para ti sumamente importantes. Yo no sé si parte de tus sueños es viajar al extranjero, montar tu propio negocio, comprarte tu casa, hacer algún tipo de estudios importantes, no sé, comenzar a estudiar en una universidad, o comenzar una carrera política, o comenzar una carrera digamos, en alguna de estas unidades especiales de batallones y estas cosas de las Fuerzas Armadas. Pero veo una ilusión, veo una esperanza, veo una fuerza que nace dentro de ti, amiga y amigos del signo de Acuario, sumamente importante. Te veo llena de esperanza, te veo con una gran energía. Aun cuando has estado pasando por algunos problemas, por algunas situaciones, veo una fuerte esperanza en tu vida de salir adelante y de cumplir muchos sueños. Veo ganas de vivir, veo una persona luchando constantemente por salir adelante. En cualquier momento te veo visitando una zona costera, en cualquier momento te veo yendo a una playa, a un río, a un lago, hacerte algún tipo de ritual, una limpieza, una canalización. Veo una energía que viene desde el mar. Cuidado si últimamente has estado soñando con el mar, con el río, con la montaña. La carta de la sota de espada es una carta que te dice, cuando yo veo la carta de la sota de espada, no solamente me gusta referirme al término de una mujer joven o de un hombre joven de tu grupo familiar, sino que veo una persona joven con la cual puedes tener un enfrentamiento. Entonces te recomiendo, acuariana y acuariano, que evites discusiones, problemas, enfrentamientos con personas jóvenes. Si usted va por la calle y ve a un grupo de jóvenes y se tropieza y le dicen algo, evita discusión, date la espalda y sigue. Problema, una discusión, uno de estos jóvenes te puede hacer algún tipo de daño, o tienes problemas con tus hijos porque están en un estado de rebeldía, a veces sientes que no los puedes controlar. Pero también veo la carta de las estrellas con la carta de la sota de espada. Y esta carta manifiesta, primero, las mentiras tienen patas cortas. Te vas a enterar de una mentira, de un encubrimiento que tiene una hija o un hijo, ya sea con sus notas. Te vas a enterar que hay algo escondido, una mujer en estado, una niña en estado. Hay algo por ahí que te tienen oculto y que tienes que estar muy pendiente. Después tenemos la carta del sumo sacerdote, que viene la bendición del cielo y la tierra. El as de espada, debes luchar por alcanzar lo que tanto anhelas y lo que tanto quieres. Vas a tener algunos problemas, pero tienes que alcanzarlo. El 4 de oro habla de unos arreglos dentro de la casa, dentro de la vivienda. Pero cuídate, amiga y amigo del signo de Acuario, de tu madrina o de tu padrino religioso, de tu madrina espiritual. Cuidado, porque veo una especie de manipulación a nivel religioso. Mucho cuidado con este tema. Has tenido últimamente, acuariana y acuariano, algunos problemas con el insomnio. Te ha costado poder dormir, poder descansar. Veo, cuando veo la carta de la sota de espada, el sumo sacerdote, veo que tienes una hija, un hijo, un hermano, una hermana, una persona joven que se va a acercar a ti para contarte algunos problemas, algunas dificultades que está teniendo con su hijo o con su hija. O veo un hermano o una hermana que está teniendo problemas con su relación, veo como una especie de separación y de ruptura. También veo como un problema con una hija, con un hijo que puede entrar en un estado de depresión y de ansiedad. Así que hay que estar muy pendiente de esta situación. Primero, debemos ver qué es lo que nos está produciendo el insomnio. Falta de melatonina, falta de magnesio, estás durmiendo en las tardes o estás presentando algún tipo de problema espiritual. Hay que hacer una consulta realmente para evaluar qué es lo que está pasando. El sumo sacerdote dice la carta que hay un ancestro, yo no sé si es tu padre o es tu madre, hay un espíritu, una entidad que está al lado tuyo, que hoy te envía su bendición, que hoy te indica que te protege y te cuida. Hay una persona, cuidado con el 2 de espada. Tú sabes que el 2 de espada dice que debes evitar obsesiones. Hay una persona que está obsesionada o obsesionado contigo. Hay una persona, cuando veo el 2 de espada, que se apartó de tu vida, se separó de tu vida, pero que tiene una gran obsesión, no te quiere ver con otra persona. Y esto habla de una ex o de un ex. Y esto es muy delicado, porque siento que puede estar haciendo cosas a nivel espiritual, como para que tú no puedas tener o entablar una buena relación, como para que tú no puedas tener tranquilidad. Te puede estar presionando con tus hijos, les puede estar hablando o creando cosas en la cabeza de tus hijos o de las personas que te rodean, así que mucho cuidado con esta persona. Así que acuariana y acuariano, hay que estar muy activo con eso. El 2 de copa. La carta de la templanza. Hay una amiga, hay un amigo que hoy te va a invitar a hacer ejercicios, que hoy te va a invitar a caminar. Hay una amiga o un amigo que está inmerso en la parte espiritual y te va a ayudar a nivel espiritual o te va a dar un consejo a nivel espiritual. Yo no sé si esta persona trabaja con aromaterapia, cristaloterapia, con el tarot, con el reiki. Hay una persona que está al lado tuyo que te va a ayudar a nivel espiritual, que te va a dar un consejo. Así que prepárate, acuariana y acuariano. Veo que en tus familias hay una persona que hay que operarla de manera urgente. Veo que se va a presentar con urgencia una operación. Cuidado con una conversación acalorada en la parte laboral. Cuidado si hay un compañero de trabajo que creó algún tipo de chisme. O cuidado con algún tipo de compañero de trabajo que tiene alguna envidia, algún roce contigo. Hay una mala interpretación de los hechos y se llega a complementar una discusión y un conflicto. Cuidado en la parte laboral con discusiones acaloradas el día de hoy. También en la parte laboral, ten mucho cuidado, y en este caso ten mucho cuidado que se te vaya a dañar algún trabajo. Yo pienso que hay que estar, si estás colocando un piso, si estás haciendo una ventana, si estás haciendo algunas puertas, si estás poniendo alguna cerámica, si estás haciendo algún trabajo en una computadora, ten mucho cuidado que se te vaya a caer el programa o se te vaya a caer un virus y se te vaya a dañar. O sea, hoy hay que tener cuidado en la parte laboral que se te vaya a presentar algún problema, que algo se te vaya a salir de control. Acuario, tu número de la suerte es 7855. 7855, acuariana y acuariano. Vámonos con Piscis. Que Dios te bendiga.